¡Hola, Ivonne, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Jugando con Edu. Hoy estoy aquí... ¡Oh, espérate que tengo el micrófono muy lejos! Hoy estoy aquí con mi hija Abby y con la azafata. ¡Hola! ¿Pero qué haces acercándote al micro? Tampoco hace falta tanto, azafata. Pero la azafata no quiere salir, no quiere salir. Y vamos a jugar al juego... Tengo 18 manos, chicos. Vamos a jugar al juego del ganso. Y lo primero que voy a hacer es saludar... a los miembros del canal, ya sabéis que tienen saludo asegurado. Pero si lo dices al mismo tiempo que hablo yo, no se escucha. Claro. Venga, dilos. Un saludo para... Pablo Díaz, Albert Masoliver y Selcat 2009. Sí, un saludo y un abrazo y muchas gracias por apoyar el canal siendo miembros. Melcitán pone Playball. Sí, venga, uy, no lo hemos dado ni empezar a este juego. Vamos a jugar el juego de las ganas. ¿Dónde vas? Se lo dice a mamá. No, juego yo, vosotras no jugáis. ¡Oh! A ver, chicos, ¿quién queréis que juegue, yo o la azafata? ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Pablo! Y yo también juego, yo y mamá, tú no. Primero si, yo. Espérate, primero la azafata, pero vale, primero yo los manejo. Tres. Es que solo se puede jugar de uno en uno. La azafata ponen. A mí me da igual, dicen Free Fire. No, la azafata. Que se lo habrá corregido. La azafata me puede saludar. Saluda a Pablo Díaz, que es miembro del canal. Hola, Pablo. Hola, Pablo Díaz. ¿Sabes qué es Dragón de Plata? ¡Wow! Como sin chango. Mira, ahí tienes. Toma, te paso el mando. Trae para acá. Pulsa y... ¿Sabes cuál es la Y? Anda, pues es que no sabe ni los controles. ¡Pulsa! Y para graznar. A ver, dale. Pero dale. A ver, silencio. No sé si se escucha el juego. Yo creo que sí, ¿no? Pero para ya de darle. ¿En qué consiste el juego? Pablo, pues según hemos visto en internet, no he visto ningún juego. ¿Le das a la B? Tienes que ir... Ah, ¿pero ves o no? Sí, veo. Es un ganso que va haciendo... La ZL es esta. Que va haciendo trastadas a la gente. La azafata y Abby pone que juegue, dice Manuel. Vale, pues yo no juego, ya está. Encima que es mi canal. ¿Y ahora por dónde? Aquí. Ah, venga, ¿dónde vas? ¡Oh, mira, una bicicleta! ¿Qué es eso? Presiona A para usar el pico. ¡Ah, oh, puedes coger las cosas! Le voy a dar un poco de volumen al juego. Venga, creo que no ¿dónde llevo la nada. Bota? ¿Dónde llevo la bota? Le estoy dando volumen al juego. Mamá, a ver, mira, inclinarse para recoger cosas del suelo. Bueno, ya llevo una bota, ¿qué me coja hasta ahora? ZL, ponle ZL. Vale, ahora dale ZL. ZL y A. Y la A. Pero eso es para recoger cosas. Mira que tienes que coger eso, cógelo. Con eso abres la puerta. ¡Oh, ya la has roto! ¡Azafata! No rompas todo, ¿eh? Eres un ganso malo. ¿Pero a dónde vas con la bota? ¡Hala! ¡Que me lleva la puerta por delante! ¡Venga! Dice ya Pablo está, Díaz. Ya lo he leído. Gracias. Bueno, pero no pasa nada. Calla. Mira. Dice Pablo Díaz, ¿a la azafata no le gusta salir en el directito? No. Mira, ya empieza el juego. Voy a bajar la música. ¿Qué? ¿Pero para qué te llevas la bota? Pues sí, ha dicho que coja cosas, pues la suelto. ¡Pero no hay suertes en el agua! ¡Que no! ¡Contaminación! ¡No! ¡No hay que contaminar! Un sándwich, un sándwich. Cómete un sándwich. ¿Tienes hambre, azafata? ¿Tú sabrás? No me explica nada el juego. Ah, pero es que eres un ganso, tú sabrás. ¿Quién es ganso? ¿Qué está jugando Abby? No, Pablo. Está jugando la azafata. La mamá de Abby está jugando. La azafata sí, se la ha cargado la puerta, dice Leticia. Ya, pero no había que cargársela. A ver. ¿Dónde vas con el sándwich? No sé, voy a ver si se lo echo a los patos. Yo creo que tienes que ir... ¿Qué vas a darle de comer a los patos? Creo que tienes... Mía, otra vez que se me ha caído, a ver. Creo que tienes que ir por la derecha. Deja el sándwich, que no va a ninguna parte. Izquierda. A la derecha. Derecha. Mira, una manguera. A ver, ¿qué hago aquí? No sé. Presionar menos, que es este de aquí arriba. Me ha dicho para ver las... Mariana Zambrano, te pintaste el pelo, Abby. Qué cool, salúdame. Sí, entrar en el jardín, mojar al jardinero, robarle las llaves al jardinero, hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol. Venga, entrar en el jardín. Vamos a empezar por el principio. Entrar en el jardín. Venga, dale, ahí está. Tienes que entrar en el... ¿Qué haces? Uy, ¿qué haces con la pala? ¿Cómo entras en el jardín? No tienes llave. ¿Cómo entras? Oh. A lo mejor tienes que entrar por otro lado. Pone mojar al jardinero. Abre el grifo. Mantén L para acercarlo. Bueno, da igual. Abre el grifo. ¡Oh! Toma. Pero no está el jardinero, no lo puedes mojar. ¡Oh! ¡Ha venido el jardinero!
¡Y ahora abrirá la puerta! Que viene, que viene, viene. Rápido, rápido, entra. Primera prueba superada si entras. La llave la tiene el jardinero. Bien, superada la primera prueba, Zafata. Ah, mira, va por la radio, jardinero. Tienes que mojar al jardinero. ¿Y la llave? ¿Qué llave? ¿Para qué quieres la llave? Para... ¿Qué es lo próximo que tienes que hacer? Pedía la llave. ¿Dónde se ve la lista? En el menos. Dale, a ver qué tienes que hacer. Mojar al jardinero y robarle las llaves. ¿Ah? Mojar al jardinero. Hacer que el jardinero se ponga el gorro para el sol. A ver cómo le mojo. Pues ahí tienes, ahí tienes. Ahí tienes un grifo, ¿no? ¿Qué haces? No sé, yo voy a abrir el grifo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y no te pega ni nada? ¿No te regaña? ¡Quítale la llave, quítale la llave! ¡Quítale la llave! ¡La tiene en el bolsillo! ¡Quítale la llave! ¡Ay! ¡No me dejas, señor! ¡Para bailando, bailando! ¡Qué madre! ¡Que me he llevado! ¡Dando vueltas! ¡Bueno, por Dios! ¡Está dando vueltas! ¡Me lleva la llave! ¡Toma! ¡Pero te la ha quitado! ¡Te la ha quitado! Bueno, pero a ver, dale al menos. A ver si sigues... Emojis exclusivos tiene, sí, Pablo Díaz, claro que sí. Se ponga. Mira qué emojis más chulos tiene Pablo. Azafata, mi gorrita y dos monstruitos. Ah, y pone chulo. Edu y Playboy. Y Playboy. Eso es por ser miembro. Javier Food, ¿te acuerdas de mí? ¡Ay, mamá, ahora! Hay que mojarle, corre. No, pero. Ah, pero mojarle. Sí, Javier, ¿cómo? Me acuerdo. Pues no sé, tendrás con la manguera o yo qué sé. Me va a pegar una pata al jardinero. Está la música muy fuerte, la voy a bajar un poco. A ver. Dice Clara Rivas Hernández, ¿me recuerdas, Edu? Sí, pero no me acuerdo de qué vídeo. A ver qué pueda hacer. Clara Rivas, sí, me acuerdo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes que hacer un picnic. Tienes que mojarlo. ¿Cómo lo mojo? No sé, cógete algo y llévatelo para donde la manguera. A ver si te persigue. Mira, ya sé, jardinero... ¿El jardinero qué? La regadera, coge la regadera. La regadera, te estoy diciendo. ¿Ves? Él está pensando en la regadera. Cógela y llévatela. Ah, llévatela donde la. Coge la calabaza, corre, coge una calabaza. No, porque no, que es. Ah, que no puede coger calabazas. Llévate la regadera, a ver. ¿Y dónde me la llevo? Donde la manguera, él está buscando la regadera. Vale, por ahí. Ya. A ver, no, no, ¿dónde vas? ¿Tan lejos? No, porque ahora le abro, a ver si viene el hombre que está aquí. ¿Y qué se abre desde fuera? Desde aquí. ¿La azafata juega? Dice Jazmín. Sí, está jugando la azafata. Cierra, cierra. A ver, lo moja, lo moja. ¡Lo han mojado! ¡Bien! ¡Toma! Otra cosa superada. A ver. ¿Qué te queda? Hacer que el jardinero se ponga el sombrero, tirar para el rastrillo al estanque. Eso me va fenomenal. Y hacer un picnic. Llevar la manta de picnic a no sé dónde. Bueno. A ver, tenemos el gorro. El gorro y el rastrillo. Tienes que buscar el rastrillo y el gorro ya estanque. Lo sé, porque está ahí donde la puerta. ¿Dónde está el rastrillo? Dice Pablo Díaz, ¿y tienes sueño? No. ¿No tienes sueñete? ¿Ese es el rastrillo? Eso no es un rastrillo. Sí, sí, es un rastrillo. ¿Qué es esto, entonces? Una pistola. Una pistola es. Eso no es un rastrillo. Que sí es un rastrillo. Ah, bueno, pues venga. Pero bueno, ¿entonces qué es? Pues sí, venga, cógelo y llévatelo no al estanque. Que no puedo cogerlo. ¿Por qué no? No me deja. Ah, bueno. A ver. Ah, ahora lleva el mando Abby. Cuidado, te lo ha quitado. Oh, que así, claro, se lo vas a quitar el jardinero. Te lo he dicho, ZL y A para coger cosas que. A ver, pues en entonces tenéis que hacer una cosa, tenéis que distraerlo. Mira, yo sabes qué haría. Abriría el agua o le quitaría algo para que se fuera. Es que ahora se va. Ahora cojo. Pero vas a saber cogerlo. ¿Cómo es? ZL, te ha dicho Abby, ¿no? ¿Cuál es ZL? Este. Ya, ZL ya. ¿Cómo te va el cole? Dice Yanira. ¿Tuviste exámenes ya? Sí. A mí me va muy bien. ¿Y a dónde me lo llevo? Pues te va a ver, tal. No, pero no pases por delante de su cara. Es que de verdad. No pases por delante de su cara, te lo quita. ¡Otra vez! ¡Jolines! Ay. Dice Pablo Díaz que le quitemos una calabaza. Pero la calabaza no viene en la lista. Pero no se lo quites, lo tiene en la mano, se va a dar cuenta. ¿Y si pasas entre las flores cuando? Claro, tienes que ir por un sitio que no te vea. ¿Para qué quieres eso? Para escondérselo. ¿Jugáis en PC? Dicen los fans de Wine. A ver. No, jugamos en Switch. ¿Qué viene en la lista? Dice Pablo Díaz. ¡Eh!
¿Por qué la gamer ha dado un super Mira, chat? Mira, está buscando, está buscando. Ojo, atentos, atentos. ¿Por qué la gamer ha dado un super chat? ¿Por qué la gamer 11? Saluda, azafata. Poquela gamer, me llevo la oca. Saluda me Poquela llevo. Gamer. Hola, Poquela gamer. Sí, ha dado un super chat. Me va a pillar. A ver, que ¿dónde tengo que tirar esto? Al estanque, ¿no? Sí, corre. Ay, por favor. Que no llego al estanque, que me va a pillar este. Te va a pillar. No, oh, ¿dónde está? Venga. ¡Toma! Y esta se la dedicamos a Poquela gamer. Poquela gamer. Venga, sí, pregunta a Pablo Díaz que viene en la lista. A ver, abre la lista, vamos a verlo. Me sí. queda hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol y hacer un picnic. Llevar la manta del... Pues ya he tirado todo. Llevar la manta del picnic bocadillo. Madre mía. Madre mía, la última es difícil, ¿eh? Sí, porque lo he tirado todo. ¿Has tirado todo el agua? Mira. Ahí tienes la manzana, cógela. Ah, esa es la mantita de picnic, ¿no? ¿Y dónde lo tienes que llevar la mantita? No lo he visto. Yo lo voy a hacer aquí, el picnic. Pero a ver, dale otra vez. A ver qué pone. Llevar la manta de picnic. A la manta de picnic. Ah, llevar a la manta de picnic. Vale. Una calabaza y todo tengo que coger. Pero coge el sándwich y lo... ¡Pablo Díaz, otro super chat, amigo Pablo! Todos, a saludar a Pablo Díaz que ha dado un euro en super chat. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Una pregunta, Pablo. ¿Tú de dónde eres? Que has dado un euro. Tú eres de aquí, ¿verdad? Es que no me acuerdo si me lo has dicho. No puedo coger el sándwich. ZLA. Ah, si eres tan lista, hazlo tú, el picnic. Espera, no, que ya. Siguiente ¿Qué? Prueba para ti, ¿no, Abby? Sí. Venga. Bueno, no sé, ya a lo mejor nos da las 3 de la mañana, porque mira, va a coger un sándwich. Pero, a ver, la mantita no la tendrás que poner en el suelo. No. ¿No? El picnic se va a hacer ahí, consiste en la manta, no que me lleve la manta. ¿Vais a hacer preguntas? Dice Marisa. Coge la calabaza. Mira, Poquela Gamer pone saludos, please. Lo ha quitado porque ponía plisa. Pero un saludo, Poquela Gamer. Gracias por ese super chat. ¿Y cómo amigo. Le voy a hacer que se ponga el sombrero? Ah, eso ya no sabemos. ¿Y la radio? Tac, 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 tac. ¿Eso qué es? ¿Eso qué llevas? Ah, eso es un termo, ¿no? Sí. Edu, soy de Asturias. Vale. ¿Dónde está? Sabía que eras de España, Pablo. ¿Dónde está el jardinero? Estoy hablando con mi amigo Pablo. No sé. Nos da igual. Vamos a dejar. ¡Ay! Que me he caído. Cuando termine la azafata esto, hago una rondita de saludos. Que me he caído. Venga, azafata, tú puedes. Pero ponlo en la manta. Bueno, luego lo coloco. ¿Qué más me falta? La calabaza. La bueno. calabaza. La zanahoria, coge una zanahoria. Pero no, no. Que sí, también la zanahoria. Zanahoria. Zanahoria también y mermelada. Qué de cosas. Bueno, coge la zanahoria que ya la tienes ahí. Pero yo lo que no sé es cómo. ¿Cuándo subes FIFA? Dice Carlos Fabián. No lo sé, en cuanto que pueda. A ver, que voy a bloquear aquí a un gracioso. Madre mía, esta está medio loca. Está medio loca. A ver, Desmond, te acabo de bloquear. Y además, te digo que deseo es con S, no con C. Un saludo para Neus Ruiz, para Lucía Meza, para Clever Quinteros, para Paula Apaza, para Marisa, que es de Uruguay. Su nombre es Maxi. Coge la calabaza. ¿Cuál es tu color favorito, azafata? ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¡Hala! El tuyo también, el tuyo, el de Abby, el mío, los tres el azul. Este está buscando todavía la... Ah, no, que la tengo yo. Un saludo para los dos que han dado super chat, que han sido Poke, la gamer y Pablo Díaz. Está el hombre hasta el moño de mí, hasta el moño de la oca. A ver. Que no es una oca, es un ganso. Es un ganso malo. ¿Me queréis decir cómo le hago yo? ¡Ahí tiene el gorro! ¡Cógelo! No puedo. No puedes coger. Que no. A ver, Alba. Ayúdame. Yo creo... ¡Hala, con las alitas! ¿Qué alitas? Las alas. Hay unas alitas. Hay algo... Ah, con eso puedes avisar al señor. Sí, pues ya lo vemos. Que viene corriendo el señor. ¿Por qué no coge la radio? Y la mermelada. La radio y la mermelada. ¡Ah, que viene el señor! A ver si coge su gorro. Que no, que va por las botas. Ah, pues no sé qué hay que hacer para el gorro.
Yo creo que le habría que darle con el rastrillo al gorro. Sí, no es mala idea, pero lo has tirado al agua. ¿Tú crees? Yo no creo. Pero ¿por qué le quitas el mando a la azafata? Ay, la caja, pues. ¿Qué caja? Para cogerlo. Bueno, primero llévate la azafata, llévate... Eso es la radio, te lo tienes que llevar, ¿eh? No, pero la caja para subir, a lo mejor. Ya, pero tienes la radio encima. Se va a caer todo. Tengo el libro de Abby, dice los fans de Wine. ¡Bien! Coge eso, coge la radio. ¡No! Te la ha quitado. ¡Oh, te la ha quitado! Bueno, pero ahora puedes subir. ¿Eh? ¿Qué pasa? Espérate, que se vaya el señor. No haga ruido, Abby. ¿Vieron en el cine la película Aladdin? Dice Sarai. Yo no la he visto, pero la azafata y Abby sí. Wow. Claro, si es que no paras de hacer ruido. ¿Para qué hacer ruido? No, pero no hagas ruido. ¡Déjame! ¡Si no juegas tú! Vale, claro. Pues dámelo. Venga, me toca. Pues no vas a jugar. ¿Vais a hacer preguntas? Dice Jazmín. No. En este vídeo no vamos a hacer preguntas. Aquí encima. Mañana vas a hacer directito, dice Pablo Díaz. No lo sé, porque estamos grabando un vídeo para la semana que viene, para el canal de Abby, y lo tenemos a medias. Entonces, si podemos, hacemos directito. Estad atentos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, azafata? Un saludo para Sneri. ¿Pero por qué te lo dejas ahí? ¿Y la radio la has dejado ahí en medio? Ahora, coge la radio, corre. Espera. ¿Qué haces? Anda, pues por boba. ¿Por qué no coge a la...? No te cabres, Xavi. La mermelada, coge la mermelada, corre. La manzana ya la tienes. Que no la puedes coger, eso no tiene para agarrar. Uy, ha metido el cuello por ahí en medio. Pero que tienes que despistar al señor de alguna manera. Mira, ahora sí. Nada, va. No coja la mermelada, ¿eh? Pero si no llego. Pablo Díaz ha donado otro superchat. Pablo. Amigo, no. Corre, llévatela. Muchísimas gracias, Pablo, por ese superchat. Eres el gracias, crack. Gracias, Pablo. Gracias. Eres el crack. A ver, sigo subiendo. Uy, qué lío. Yo, hasta para dejarlo. Venga, ¿qué mal queda? Una calabaza. Lo del sombrero va a estar complicado, ¿eh? Sí, pero vamos a hacer primero lo del picnic y ya veremos. Y la radio me queda, ¿no? De nada, Edu, Abby, azafata, dice Pablo. La radio, pero si no había nada de radio. Sí, tienes que llevar la radio. Radio, cesta. Mermelada. Muchas cosas. Francisco, ahora, vive en México. Corre, coge la radio, corre. ¿Cómo te haces miembro? Es que no me deja, tiene la caja encima, Alba. Pues quita la caja. Espera, que hay que esconder algo. Hay que esconder algo para el señor. Es el truco. Ya. Que jugando con Sara Pro dice cómo te haces miembro. Hay un botón que pone unirse. Llévate una calabaza. La calabaza se la tiene que llevar al picnic. Pero ¿y la calabaza por dónde la coges? Ah, mira. Por el rabito, ¿no? Venga, venga, Ganso, tú puedes. Yanira dice, ¿cuál es tu animal favorito? El mío es murciélaguito. Qué barbaridad. A mí a la vaca. Y el cerdito. El mío es delfín. Dice Pablo Díaz, ¿hay muchos miembros? Mira. Hay tres y tú eres uno de ellos. Hay cuatro. No. Sí. Ah, bueno, sí. Venga, vamos. Nos ha fastidiado si jugando con alguien miembro. Vamos. A ver. No, sin contar jugando con alguien hay tres. Sí, venga, vamos. Venga, ¿qué me queda? La radio. Y el señor nos ha puesto a buscar a un tiesto, ahora se pone a buscar. La bota ha aparecido ahí otra vez, ¿eh? ¡Vamos, azafata! ¡Tú puedes! Venga, hija, que nos va a dar ya la hora. Pues es que es muy difícil. Yo no sé jugar. Cuidado, que pícale al señor, pícale. Dale con el pico. ¡Venga, muérdele el culo! Pero a ver, si quitas la caja y coges la radio. ¿La caja me la tengo que llevar también? No, pero quita la caja para coger la radio, digo yo, ¿no? Es que está encima de la radio, azafata, la caja. Muy bien, y ahora coge la radio. No, porque el señor la pone... Ah, la va a poner en otro sitio. Es que no me haces caso, a ver, de verdad, coge la radio, pero espérate. Espérate que el señor se vaya. No, que la va a poner encima, quítala. ¿Por qué no la quitas? Porque no me eso, me estoy liando. Déjaselo a Abby un poco. Venga, Abby, tú ahora. De vez en cuando... No, en vez de ordenar, lo desordena mal los zapatos, dice. Es verdad. No lo ordena el señor. Tiene un lío. Eso a ver la de la caja. David Glitch.
en Free Fire. Venga, venga. Edu, es Mary, no es Neri. Ay, perdona, es Mary. ¿Dónde está la radio? Ahora tengo no la el chat vemos. Muy lejos y no lo veo bien. Un saludo, es Mary. Bueno, se ha encendido. Que Dios, corre, señor. Corre, corre, con la B, corre. Con la B, corre. Corre, 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 corre. Te cogió. Oh, quítale. Es que a ver no dónde es la pone, a ver dónde la pone. En el mismo sitio. Pero no la va a poner debajo de la caja. No, pero ahora se pone a colocar todo y ya verás. ¿Por qué no sale la azafata? Dice Francisco. Porque no quiere. No quiero. Pero ya me oís. Dice Yanira. Toma. ¡Qué mala! Tío, pero ¿por qué no ponen? Dice Abby, cálmate que solo es un juego. Pero es que me pone nerviosa, ¿vale? Me pone nerviosa. El hijo, ¿qué te escondo yo a ti? Para que no vengas. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Le queda. La radio y el sombrero. ¿Sí? ¿Ya has llevado la mermelada? Sí, la he llevado yo. Yo la he llevado. Tú es que eres una lista. Pero el sombrero no lo veo, ¿eh? Yo, ¿sabes qué haría? Poner algo... No sé. ¡Ah! Mira, ábrete el grifo. No, haz una cosa. Quita la caja. No abras el grifo. Quita la caja. Está mareando. Espérate, quita la caja. Hijo, espérate, ¿vale? Te esperas. Claro. Y a ver, cuando el señor... Que te esperes. Y cuando... Antes de que el señor vaya por la caja, ahora abre el grifo para que el señor se vaya al grifo y tú te llevas la radio. Espérate, porque si no te lo va a coger. ¡Venga, ahora! ¡Dale! No, ya no. Tienes que hacer algo así, de distraerlo. Mira, pues lo haces tú. ¡Te toca! Es que yo no sé coger. Uy, pues te aguantas. Venga, a criticar. Con el alt... ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? A ver... ¿Cómo cojo? ¿Con la A? Ah, no sé. Tú sabrás. Pero si es que no me enseñáis, ay, ¿sabes? Con la el alt. ¿Qué? No hay ningún alt. El otro. Este. ¿Y ya está? Ese y el A. ¿Y la A? Sí. Pues sí, lo he cogido. Lo he hecho eso. No, pues lo has hecho. A ver, voy a coger la bota. Voy a coger la bota. Así. Y ahora tiro. Vale, muy bien. Y para soltar la A. Muy bien. Uy, qué mareo. Pues estate quieto, que está dando. Ya está. ¡Coge! No. ¡La radio! Que no, que va a venir el señor y me lo va a quitar. Pues y para correr es la B, ¿no? Sí. Bueno, el señor ahora tenía no. Tenía la radio y no ha ido. Si que es el que señor, verdad, el sabe, señor sí, ahora. Mira, el... tienes una pala para dar al sombrero. El señor ahora está distraído. A ver. ¿Y qué vas a hacer? Voy a abrir aquí. Corre a por la radio. ¡Oh, qué difícil es manejar esto! Entra por la puerta. Si no, va a darte la vuelta. Anda, el otro. ¿Y ahora para qué cierras? Es que de verdad, para que el hombre de no entre. Verdad. Ni tú tampoco. ¡Oh, que se lleva todo! ¡Ahora te va a quitar las calabazas! ¡Claro! ¡Es que es capaz! Es que eres bobo. No, tú ya no juegas. Tú no juegas. Desde luego, qué cosa más tonta. Tú no juegas. ¡Hala! Mira lo que ha hecho. Tú no juegas, ¿eh? Tú no juegas. ¡Ah, no me dejan jugar! No. Claro, es que ya mira, no juegas más. ¿Tú te crees? Pues ahora, coge la radio. Pero algo así hay que hacer. Sí, pero no, que nos han quitado cosas ya. Pero ahora no vayas recto por donde está el señor. Da la vuelta por detrás. Corre, mamá, corre. Es que es muy difícil de manejar. El pato. Y te ha quitado la radio. Es un pato loco, es muy difícil de manejar. Dice Rosario, ¿por qué no haces un libro tuyo de dragones o murciélagos, Edu? Estaría bien, es que no tengo mucho tiempo. Espera. Hola, Edu, dile a Abby cuál será su vídeo, dice Clever. Ah, es que es sorpresa. El que estamos grabando es sorpresa. Abby, no te estreses, solo es un vídeo, dice Carlos Fabián. Hola, Carlos. Es que si tú jugaras a esto, Carlos. Conmigo. Dilo. Con mi padre. ¿De dónde está este juego? Dice María Martínez. Está en... El grifo, corre. No, quita la caja, corre, quita la caja. Quita la caja, corre. Ahora mi truco si os gusta, ¿no? Lo de distraerlo con otra cosa, ¿no? ¡Corre, vete a por la radio! ¡Corre, uy, pero voy a por la radio, hija, no te va! Venga, vete a por la zanahoria que ya tenemos, ¿eh? ¿Qué es eso? Una zanahoria. ¡Que ya tenemos la zanahoria! Toma, te toca a ti, me están doliendo hasta los dedos del estrés. ¡Ah, ya! Se va a ir a por la mermelada. ¡Oh, pues ya la hemos fastidiado!
ya la hemos fastidiado. Bueno, bueno, eso es fácil. Vete a por la radio ahora. Corre. Otra vez. Sí, está. Ahora que va por la mermelada. Pero ahora no puedes dar la vuelta por allí. No, hay que salir por la puerta. Ya, pero no puedes dar la vuelta. ¿Qué haces? Es que no sabe cogerla. La A, cuando le dé a la radio, pues nada, va a venir el señor, se va a marinar contigo. Hola. Al corre. Sí, ahora. Kelly. Es que se hace un lío, la tienes que quitar, se hace un lío la máquina. Tienes que quitar la caja más, creo. Sí, ahora, mira. Ahora. Nos ha quitado hasta la mermelada. Ya. Hasta Yanira se está poniendo nerviosa. Madre de Dios. Dice Pablo que cuándo vamos a poner publicaciones exclusivas para miembros. ¿Cuándo vamos a grabar no el vídeo? Sí, a ver, ahora no, ¿vale? Que pone nervioso este juego. Pablo, en cuanto que podamos. Vamos a ver si quitándole cosas. Pronto, Pablo, pronto, lo prometo. Hala, hijo, vete a por las zanahorias al huerto, ¿eh? Quita la caja, corre, quita la Pero caja. Pero si es que está por donde... A ver, quita la caja. No vas a conseguir la radio, ¿eh? Hola, Justin, ¿qué tal? Coge la radio. Ahora viene, Pero... claro, se pone en marcha. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya lo tienes, lo tienes, lo tienes! Lo malo, sí, hombre, lo malo es que va a venir a por él. Lo tienes que soltar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que lo malo es que la radio es lo último. Corre, suéltalo. Sí, pero ahí a ver si no la ve. Lo has estro... ¡Ah, qué buen truco! No. Que sí, que es buena idea. Que así se ha callado. ¿Y la radio? Claro. ¡Qué buen truco! ¿Cuál te queda entonces? Bueno, pues la calabaza. Bueno, pero estos son fáciles. Ahí va por la regadera. Venga, coge la mermelada. Corre, dice, corre, corre, mamá. Corre. Pero con la B se corre. Dice Abby, me parto contigo. Mira, dice Yanira. Mira. Te pone nervioso esto. Yo lo tiro todo al agua. No lo tires al agua. ¿Por qué lo tiras al agua? No, se va a poner mala la mermelada. No, corre, porque está cerrada. Te queda la calabaza, ¿no? Y el sombrero. Un saludo para caja, Emilio. No. Un no, saludo para no. Emilio. Espera, que le voy a esconder esto. ¿Qué le vas a esconder? Es que hay que llevarse al otro lado para que el señor se distraiga, porque es que si no, yo los meto aquí. Dice Diego unicornio. Y voy corriendo. Dice, calla, dice Edu unicornio, que me perdí. Pues nada, te has perdido cómo nos ponemos nerviosos jugando al juego del ganso. Venga, azafata, puedes con la calabaza, corre, corre, corre. Corre, no vas a poder, la te pilla, te pilla, te pilla, te pilla, te pilló. Te pilló, te pilló. Vale, no te enojes conmigo, sino con tu padre, dice Carlos. No, conmigo tampoco. No, contigo no he enfado, es que pone nervioso. Venga, voy a tirársela. ¿Dónde aquí está este juego? Dice María Martínez. Está súper chulo, pero es que ¿dónde está el hombre? Que está buscando. Pues lo puedes comprar para la Nintendo Switch y creo que para PC también. Corre, corre. No, otra vez. Ya está, adiós. Te pilla, te pilla. Me pilla. Haz una cosa, abre el grifo del contenedor de agua, el de allí del fondo, donde la caja, para que el señor se vaya para allá. ¿Pero para qué te llevas una zanahoria? Pues para escondérselas, porque las buscas. Pero si tiene ahí todas las zanahorias del mundo. El señor no va a ir a eso, va a ir al agua. Vete al agua. No, al de fuera no, que si no se viene para acá. Se está pensando dónde están las zanahorias. Muy bien, pues ábrele el grifo. Ábrele el grifo. Madre de Dios, a ver. Qué estrés, ¿no, Teresa? Venga ya, corre, ven. Venga, corre, ahora puedes ir a por la... ¡Pero ve con la B! ¡Oh, está buscando el termo! Sí, está buscando el termo, hace a mí la Pascua otra vez. A ver, la Pascua, ¿dónde está el señor? No le vemos. Venga, que el señor lo mismo ha ido a por el termo. ¡Ay, por favor, que no llego! ¡Oh, ha ido a por el termo! Mira, déjala ahí, que te pilla. que va por ti, al agua. En el agua no se mete, ¿no? No sé, parece que no. Está buscando la calabaza. Quédate quieta, azafata. O se lleva el termo. Coge el termo y mételo al agua. Ah, no, que se va. No, está buscando. Corre, mételo en el agua. ¿Qué haces? Vaya que no lo veo, pero dejarme en paz. Al agua, patos. Oh, en el agua no se mete. En el agua no se mete. El rastrillo está. Adiós, venga, adiós, despídete, el rastrillo. Coge el sándwich, la manzana, cógelo todo y lo metes en el agua.
Todo, cógelo todo. Ese es el truco, ese es el truco. Oh, dice, he visto el directo de Minecraft, madre, me parto, dice Marisa. Venga. ¿Cómo se llama el juego? Dice Amalhad. El pato que saca de quicio. No, se llama, es que tiene el nombre, está en inglés. Untitled Goose Game. A dar por saco. Oh. ¿Y qué te tienes que coger ahora? ¡Corre, cierra la puerta! Ah, no, sí. ¡Cierra la puerta! Ah, no, el rastrillo. Pero no le cierran la puerta. ¿Para qué? Sí, cierra la puerta, mamá. ¿Para qué? Pues para que él no entre. Mira, vete ya, vete. ¿Pero cómo la cierro? Ah, pero sí. No, que te quedas fuera, que me ha pasado a mí antes. ¿Ahora qué hago? Ahora te tienes que esperar que el señor entre. ¡Se ha llevado la radio! ¡Pero no la voy a tirar al agua! ¡Se ha llevado la radio, por boba! ¡Cógela! ¡Coge la radio! ¡Cógela! ¡No! ¡Mira, yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Coge la radio! ¡Abre la puerta! ¡Con lo que te ha costado la radio! ¡No! ¡Otra vez la va a tirar! ¡Coge la radio! ¡No chilles! ¡Corre! Señor. ¡Cierra la puerta! ¿Para qué? Si para no, que soltara la radio. Que ya no entro. Ya no. ¡No, tío! Álvaro Durán dice, ¡oh, qué estrés! Vete a por el termo, aunque sea. O el rastrillo, jolines. Es dificilísimo, ¿eh? Es que el señor es muy malo. Anda, me ha atascado. Calla, que me ha atascado. Madre mía, mira, yo no juego más. Mira este. De aquí nos salimos, ¿eh? Sí, tenemos que conseguirlo, chicas. Adiós. ¡Oh, se va por la calabaza! ¡Cállate! Adiós en Free Fire. No, me mandas a callar. Adiós en Free Fire, that glitch. ¡Ay, qué asco! Está... ¡Me ha chupado! No, te he mordido. Me pones la mano delante y te muerdo. Ah, es que estaba saludando a Free Fire, David Glitch. En el agua. Ya te ha pillado, mira qué bien. ¿Pero para qué la sueltas, hija? Pero tú lo ves muy fácil, tú lo ves muy fácil. Y ya y no me cuenta así, pero ya me ha contado. ¿El qué? Lo del rastrillo, aunque lo haya cogido. Ah, sí, pero quita, no. ¿Qué me queda? La manzana, calabaza, zanahoria. Como no has puesto la radio en el picnic, pues todo ya nada. Todo el picnic te queda todo el picnic. Llevar las cosas al tapete que está en el suelo en un lugar. Dice GT. A ver. Yo ya me he puesto nerviosa, ¿eh? ¿Te has puesto nerviosa? No vuelvo a jugar. Ponte bien, no, anda. No, déjame. Ay, otra vez. Que me he cerrado. ¿Será posible? Que no me eso. Que ya está. Pero que ya está. Le voy a tirar esto. A ver si fastidiando le voy a tirar esto. ¿Pero qué es lo que quieres hacer, azafata? No lo sé, fastidiar, porque si no... ¡Ay, Dios! Juega con Nadia, dice, me dices el nombre del juego. Se llama... Tú busca el juego del ganso en Google. El juego del ganso, con eso vale. A ver. ¿Qué tienes que cogerle ahora? Va a ir a por la pala. El agüita. Si te vas a la derecha hay un picnic en el suelo, dice. Ya, a ver, vamos a la derecha. Vamos a ver, lo mismo es otro. Lo mismo es para allá. No. Y no es esa mantita. A ver. A ver, no. Qué difícil, dice Triana. Es muy difícil. ¡Ay, ahí está el picnic! Es que no es donde lo estabas echando. ¡Ah! ¿Ves? Anda. Te lo estoy diciendo, ya me extrañaba. El picnic está aquí. Pues anda, ¿ves? Que vamos apañados. Venga, pero pues trae todas las cosas ahí. Coge cosas y llévalas para allá. La bota no hace falta. Los dos igual. La bota no hace falta. Venga, la calabaza. O lo que sea. Venga, ve llevando cosas. Un saludo para Javier Casañeda. Cuando quieras. Oye, Luz Dari. Fatal, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que Abby está poniéndose borde? No. Ah, bueno. Venga, sándwich, Teresa. Qué estresante. Ah, pero ahora a lo mejor ya te cuenta el sándwich. Sí. A ver, dale. Ya vemos lo que te mira, cuenta. Mira. ¿Qué va? No. Pero a lo mejor el señor no viene ahí, ¿sabes? Porque está muy lejos, ¿sabes? No lo sé, porque vamos, como venga el señor, pues fíjate. No acabamos en toda la noche. Manzanita.
Soy nuevo de directo, pasado del Atlético de Madrid. ¡Qué bien, Carlos! Pues vamos a hacer más, más directos de fútbol, no te preocupes. Vale, la calabaza. ¡Oli! Dice Dakariz. Carolina. Un saludo para Natalia. ¡Felicidades! Venga, que ya... Venga, que lo tienes, azafata, vamos. ¿Y qué me queda? Un montón de cosas. La mermelada, la radio, el sombrero... La cesta. La cesta no. Había una cesta, ¿no? Ah, sí, es verdad. Ah, mira, ¡ay, sí te lo he contado! ¿Ves? Bien, te lo estoy diciendo, bien. No te lo cuenta. Oye, el bocadillo ya lo he puesto, ¿no? Bueno, pero a lo mejor también no lo ha contado. ¡No! ¡Había otra mitad del bocadillo! Ah. Y lo has tirado todo al agua. Es verdad, había dos trozos. ¿He tirado todo al agua o se lo ha llevado? No, mira qué bien nada, allí. Mira qué bien nada. Estaba allí. ¿Allí dónde, hija? No, pero no está. Se lo habrá llevado el señor. No sé cómo se... No. Se lo habrá llevado el señor. Coge la cesta, anda. ¿Qué cesta? Pues esa de ahí al lado de la que silla. Que no, esta no es. Esta ¿cómo no que no? Si es para un picnic tendrás que coger la cesta del picnic, digo yo. ¿Y si la coges mejor? Venga, vamos. ¡Oh! Que va a buscar la calabaza, te va a quitar la cesta. ¿Pero dónde vas? Es que yo veo muy difícil de controlar el pato, ¿eh? No se mueve tan fácil. Hombre, y luego mira, se choca con el culo. Venga, ya la tienes, déjala ahí. Pero hay algo más. ¡Sí! Ah, sí. Me ya te la he contado. Radio. Un saludo para Ámbar. Romy, Moreira. No. La zanahoria falta. Sí, Moreira, ¿no? Felicidades. ¿También? La zanahoria, coge una zanahoria que está en la entrada. Espera, déjala. Es su turno. Corre, corre, mamá. Pero ve con la B, que corre más. Sí, pero mira dónde. Bueno, adiós. Adiós, está el señor ahí. Pues nada. Tendrás que hacer el truco del agüita o algo. Espérate, coge la zanahoria. Calma, no te pongas nerviosa. Es que lo más fácil y no lo hace, lo más fácil. ¡Ánimo, azafata! Dice juega con Nadia. Pero cógela. Que ya voy, que es que no es tan fácil. Es que Abby se pone muy nerviosa. No, la radio, que pones el agua para nada. Porque si vas a poner el agua para coger una zanahoria que está en la entrada, ya me irás tú. ¿Ves a azafata cuando yo te cuento que Abby se pone de los nervios? No. Ay, venga. ¡Venga! ¡Animar a la azafata! Te quito. ¡Animar a la quitado a Abby. He quitado no, a Abby. No, déjala, que se pone de los nervios, no pasa nada. Bueno, pero dame un beso. Dame un beso. No. Venga, dame un beso. Mirar, mirar. Ya me queda. Bocadillo, mermelada y radio. Bocadillo, mermelada y radio. Venga, vamos. Madre mía. Madre mía. Venga, quita. Nada, que estaba mirando una cosa. Habla bien a tu madre, ¿eh? No, te echo del directo. Te echo del directo, mira. Jolines, señor. ¿Qué me quedaba? Ay, la dame otro beso. Ahora ya viene otra vez. El señor no te deja nada. Coge, venga ahora, corre. Que... No. Mira, vuestra la fábrica de sueños. Tina Azafata. Tina sí, Azafata. Azafata. Le voy a quitar esto para llevármelo. Venga, pero llévatelo, mételo. Mételo ahí donde las. Que lo deja ahí, calabazas. Ya está, da igual. Hombre, para que tuviera que andar más el señor. Venga, a ver si se lo busca. Mira qué hace. Bueno, está a su rollo. Pues llévate mientras la mermelada. Mientras está su bola, llévate la mermelada. Espera, espera, ya espera, no, espera, ya espera, no, espera, ya espera, no, espera, ya espera. No. ¿Ya no qué? Ya, corre. Venga, por ahí no te ve. Venga, ¿no puedes dar la vuelta por allí? No. Por arriba no se puede dar la vuelta, mira, que no. Mira, que ahora va a buscar la pero regadera. Pero si no habéis mirado. Calla, que no sí, se que... puede. Callaros, que está buscando la regadera. Bueno. Me va a volver loco al hombre. Ya, ¿eh? No sabe jugar. Préstame el mando. No. No, deja la azafata que es mejor que tú. La radio no, azafata. Cógelo todo menos la radio. Vamos, azafata, tú puedes. Otra vez. Venga, pues adiós. Que puedes, que no lo, que no te coge, que no te coge. Venga, vamos. No, no la coge. No, no te coge, no te coge, no te coge. Si me coge, si me coge. ¡Corre, te lo corre! ¡Corre, azafata! ¡Corre, corre! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡No, al agua, no! ¡Al agua! Y ahora cuando se vaya lo echas a la cesta. ¿Ves? Sí. ¡No, que viene, que viene! ¡Que viene! ¿Qué viene? ¿Sabéis, cuál es el problema? ¿Sabéis cuál es el problema? Que nunca me hacen caso. Ese es el problema, que nunca me hacen caso.
¡Ay, se ha metido en el agua! ¡Nunca me hacéis caso! Venga, espérate. Que no, yo ya no voy a decir nada en todo el directo. A ver. Mira, Yanira dice, Abby, no te enfades, que no me gusta verte enfadada, ¿vale? Ya no voy a decir nada en todo mira, el directo. Mira. ¿Qué has hecho, azafata? ¿Cómo lo has despistado, azafata? ¡Calla, que no llego ni para atrás! ¡Ay, se me ¡pero caído! Dale con la vida! ¡Se me ha caído! No sabe. ¡Ay, Dios! Es que no sabe jugar. Calla, que otra vez le doy con esto. Venga, venga, dale. ¡Despístalo! ¡Corre, azafata, tú puedes! No, pobre no lo Abby, coge dice. Ni de broma. Pero con la B, B, ¿sabes lo que es B? A, B, C, D, F, G, H, ¡ya está! ¡Venga! De verdad, ¿eh? Venga. ¿Cuánto cuesta, eh? ¡Que se lleva la calabaza! Da igual, pero ya está en mi lista tachada. ¿Seguro? Sí. ¡Mira! ¿No lo no, ve? Te la no. acabo de quitar. Oh. No me vale quitar de la lista cuando Dios. Me acabo en la vida. Así no vamos a acabar nunca. Esto no va a acabar en la vida, eso no, no vale. Anda, mira a ver con el rastrillo el sombrero, a ver. Vamos a hacer algo nuevo. Mira, voy a ir escondiéndole cosas. ¿Vas a ir escondiéndole todas las cosas que pueda? Sí, porque es que si no, este señor no dice, me deja pobre Abby, no le hacéis caso. Que sí, ya te hago casito, ven, beso. Ya le hacemos lo que tú digas, ¿vale? Venga, seguro. Venga. Coge el rastrillo, mamá. Abby, ¿para qué? Tienes que hacer para lo que nada. Diga Abby. Tienes que hacer lo que diga Abby, azafata. Sí, sí, así me gusta. Venga, no, pero no lo coja, ya paso. 24 horas haciendo lo que diga Abby. Me gusta. Que no lo coja, ¿para qué lo coge? Que le voy a destrozar dicho que lo todo. Cogiera. Le voy a destrozar todo. ¿Por qué no le das al sombrerito? Porque con el rastrillo. No, porque no es tan fácil, hazlo tú. Dale. No, no. Mamá, espera. Dale con el rastrillo al sombrero mira, para mira, que mira. Se lo ponga. Espera, nada, que... ni caso. Si le das con el rastrillo al sombrero, se lo pone, ¿lo entiendes? Sí, pero o te lo digo en chino. Tú lo sabes. No, pero inténtalo. Mira, que está buscando cosas. ¡Ojo, puta! A ver, calla, a ver si se va. ¡Ponte bien! Pero corre. ¿Dónde está? Donde estoy, pero me va no, a ¿dónde está el señor? Me va a pillar con todo. ¡Rápido! ¡No, tú! ¡Ay, pero qué haces! ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¡Te pilló! ¿Pero qué se hace? ¿Qué? ¡Ay, Dios ¿qué mío! ¿Qué haces? No lo sé. No. ¿Para qué coges una zanahoria? No me hacía falta. No, ya no, la tienes. No me las quitas. No busques por el juego del pato, por el juego del ganso. El juego del ganso. Ya la tienes. No te la va a contar. Te queda el bocadillo, la calabaza y la radio. Madre mía. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué no sale la azafata? Bueno, ya la convenceremos. De momento la hemos convencido para que juegue. Poquito a poco. Dentro de 3 o 4 años ya lo mismo sale. Venga, dar por saco un rato, porque es que si no. A ver. Pobre azafata, dice Carlos. Desde luego, ojo mío, porque vamos. Ni escondiéndole las cosas. La radio RADIO. No te enfades, Abby, pone Juana. No, no te enfades, hija. Es que a mí se me da fatal esto. ¿Por qué me quitas? Pues porque te agachas y no se te ve. No me gusta poner una cámara que no se te vea. Ponte venga, está buscando bien el rastrillo. Pongo. A ver. Échate pa'lante. Pues no me pones agua, sí, que tampoco cuesta tanto, ¿sabes? Venga, lo más ponte. Difícil es la radio, porque arma escandalera. Ahí. Claro, pero la radio es lo no. más complicado. Respirado. Ay, madre, me va a pillar este ¿qué? Señor, que me va a pillar. ¿Qué hace? Pues poniendo el cable. Cuidado, que me tiras del cable, cuidado, mirad, me faltaba esto. Mía, ¿no? La manzana, no. ¿Ah? ¿Y yo para qué la traigo, entonces? Para ser tonto. A ver. Mira, dice, juega con Nadia. Abby, no te enfades, la venganza será tuya. Haz el reto de te compran todo lo que dibujes. Me gusta. ¿Quieres hacer el reto de te compran todo lo que dibujes? A mí. Pero si tú no sabes dibujar. A mí. Tú tampoco sabes dibujar. Yo sé dibujar muy bonito. Yo también. Pues salís en un vídeo los dos. El bocadillo está en una estatua, dice Mirobel Rivera. Sí, ¿lo has visto? Pues lo habrá visto o habrá visto otro vídeo en YouTube. Pues no. Coger la radio que la tienes ahí. No, pero no que la viene coges. El señor. Es que viene el señor. Guau, no me digas. Cógela. ¿La de esta no la radio? No llego.
Pero si es que se la va a quitar. Pero que lo intente. Ya. Eso lo trae la escandalera con la radio. Pero mira, seguro que no se puede subir por arriba. Llévatela. Teresa, espérate. Teresa, no puedes subir por arriba. Dame el mando, dame el mando. No, que tú la lías. Que no, no quiero hacer nada. Si, le... quiero... si no, se borra. ¿Pero por qué te enfadas? Pero si solo porque quiero... no me haces... Vale. Pero no, si es que mirad, tenéis por aquí. Tenéis por aquí. Si por ahí hemos subido, ¿y qué? Pues por aquí lo podéis despistar. Y ahí tenéis una silla, seguro que podéis tapar. Pero no ves que están las botas. Pero si subís por aquí, el hombre tiene que dar más vuelta. ¿Y qué? Pues que no. A ver, hazlo tú. No, porque yo no sé manejarlo. Vosotros lleváis un rato, yo no sé ya ni manejar esto. A ver, el de la silla. Que te he dicho que no sé manejarlo. ¡Quita, señor malo! Toma. Edu es un enfadica, dice Leticia Moreno. ¡Sí! Está buscando las cosas, ¿ves? ¿Por qué me quitas? Ponte bien. Para enfadarte. La azafata se llama Teresa, dice Roger. Abby, no es para tanto, no llores. Al final voy a llorar. Al final voy a llorar yo, dice Yanira. Si no estoy llorando. Venga, que la azafata es puede. Es que me cabreo porque no me hacen caso. Así que así que he decidido, me voy a quedar sin hablar en todo el directo. A ver qué dice. No, pero que no me quite. No, para. ¡Papá! ¿Por qué? Pobre Abby, ¿por qué no la dejáis jugar? Que ella es la crack. Venga, deja jugar a Abby. Yo no venga, voy a hacer toma. Nada. No voy a hacer sí, nada. Juega un poquito. Juega un poquito tú, toma, ponte los cascos. Calabaza, radio y olé, olé, la olé. Al revés los cascos. ¿Eh? Venga. Tiene la oreja derecha y la oreja derecha. Abby, me cabreo, dice Jessica. Claro, es que cabreas, Abby. No te parece... Vale, muy bien. ¿Y vosotros a mí también? Sí, es verdad, el 15 de octubre es mi santo. Y el 19 no te enojes. Oh, y el 12 el mío. Y el 12 el mío. El 12 es mi santo. ¿Qué me vais a regalar, chicas? ¿Nada? Nada. ¡Jo! ¡Bien! El 15 es mi santo. ¿Qué me vais a regalar, chicos? ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien! El 19 es tu cumple. ¿Qué te vamos a regalar, Abby? El bocadillo está a la izquierda. ¡Nada! Te lo ¡bien! Dice Emerson. El bocadillo han dicho que está encima de una estatua, así que primero... No, encima no, ha dicho en la estatua. ¿La manzana vas a coger? Vamos a ir a por la estatua. Sí, dice Rosario. Edu, tu nombre real es Eduardo, el de Abby Alba. Y el de la azafata es Teresa. Sí, sí. Es verdad. Hola, María. Edu, me cabreo, dice uno. Pues no te enfades. Si estamos jugando, es que pone muy nervioso. Esto pone muy nervioso. Es que es muy difícil coge de coger las cosas. Coge el sándwich. Coge el sándwich. Coge el sándwich. Coge el sándwich. Bien, corre, 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 pero corre. Vamos a hacer lo que ella dice. ¡Corre, pero corre, corre! ¿Pero corre, por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¡Corre! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Bien! ¡Bien! Paciencia es la que yo tengo, ¿eh? Bien. Hola, ¿qué tal? No, ahora la calabaza. Ahora la calabaza. Corre, distráelo que se lleva cosas. Distráelo. No, pero que no te las quitas de la lista. Si la calabaza te la ha quitado antes. Sí, pero no, se ha llevado más cosas y no eso. Pero la calabaza sí. Entonces distráelo para que no vea eso. Para que no te quite cosas. Ella va a su bola. Venga, calabaza. Como pero te si falta la radio, ¿no? Sí, la radio es Carmona Escandalera. La radio y el sombrero. Mira, ya se ha llevado eso. Ya verás cómo ahora no tienes el termo. Jolines, pues entonces no acabamos en toda la noche. ¿Este juego está en PS4? Dice X-Gengar. No. Creo que no. Creo que no. Dice Jessica que regalarle un ganso. ¡Hala, tío! Te lo he dicho que lo quita. No des golpes. Te lo he dicho golpes. Que lo quita. Cuando vaya el señor, tienes que distraerlo con algo. El agua. Venga, abre. No, no, que va, no, que va no, por no, la mermelada. No, no. Abre el grifo. Que sí. Va por la mermelada, abre el grifo. Mira, a ver, déjame. ¿Vale? Déjame. A ver. Claro. A ver si la ha cogido o no la ha cogido. Que no viene. Pues vete a por la radio. Vete a por la radio, que el señor está muy lejos. Aprovecha. A ver, déjame, ¿vale? Déjame. Que me pongo yo más nerviosa que mamá. Abre todo. ¡Tarao! Va, escandalera. Escandalera. Lleva otra calabaza por si acaso. ¿Por qué no responde? ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Mira! ¡Cuatro! Toma, zapata. La puerta de arriba, dice. ¿Qué puerta de arriba?
¿Qué puerta arriba? Ah, ¿que por la puerta arriba se puede salir? No. No. Además, no, no la puedes abrir, es la tiene que abrir el señor. La tiene que abrir el señor. Es muy difícil este juego. Es verdad, es muy difícil este juego. A ver, ¿alguien sabe cómo se...? Y ahora va por la... nos va a quitar todo el picnic al final. Es verdad, ahora va por la calabaza. Mira, teniendo ahí 50 calabazas y tienes que ir a por esa. Anda ya. Pero la azafata, tienes que distraerlo con algo, abre el grifo. Si no, se va por la calabaza, ¿eh? Coge la radio para que no te la quite, para que venga por ti. No. No, eso no hace ruido. Sí, pero eso también. Ya, pero no hace ruido. Si viene vale, por la pero radio... también lo necesito. Esto es muy difícil. Esto es imposible, coge la calabaza. Jolín, es imposible, ¿eh? Sortea la Nintendo Switch, dice Sonia Ibarra. Claro, ¿y entonces con qué jugamos? Qué mal, qué difícil. Súper difícil, hay que tirarle cosas a este señor o algo. Otra vez con el agua, estamos hartos de abrir el grifo. Es dificilísimo. Que luego, oye, dejar de abrir los grifos, que luego las facturas las paga él. Venga, vete para arriba. Y ahora arriba haz alguna cosa. Es que lo, el señor lo quita. Eso no hace ruido, a Teresa. Tiene que dice distraerlo con algo. Aniel Leota para Rivera. Saludarme, please, el 19 pero de octubre es mi... ¡Pamá! Dice, saludarme... ¡No! Cada vez que te cabres te quito. Dice, el 19 de octubre es mi cumple y el mío. Ya. ¿Qué digo que no, ya? No que... voy a decir nada. No. ¿Pero qué hacéis? No, callaros. No voy a hablar en todo el directo, ahora sí que sí, es verdad. No voy a hablar en todo el directo. Nadia nos ha escrito, nos ha escrito una carta. ¿La habéis visto? Es que tenemos cartas sin abrir, ¿no? Sí, tenemos un montón. Tenemos que hacer un directo abriendo las cartas. No, hay algunas que no hemos abierto, Nadia. No lo sé. Es que dice que si llegó su sorpresa. Pues es que hay muchas que no hemos abierto. Luego lo miramos. Nadia. ¿Te suena, azafata? No me suena, pero es que hay que abrir. Vale, es que tenemos muchas cartas por abrir. La bota no hace ruido, tienes que hacer cosas la que bota, hagan ruido. No, pero es para esconderle cosas. Pero el señor no se va. ¿Cuál es tu animal favorito, Abby? El delfín, ya lo digo yo, porque Abby está cabreada. El señor se pone a jugar todo el lío. ¿Vendrás a firmar libros a Andújar? Ni idea. Te va a quitar la mermelada. Te va a quitar la mermelada, para que no quite cosas. Dice Liz de García, Abby, no te cabrees, por favor, habla. Hola. Se ha cabreado, Abby. Pues sí. Se ha cabreado, este mi señor Abby. ¿Me ha quitado la mermelada? Sí. ¿Te la ha quitado? No lo sé. No lo sé, pero ¿para qué te vas para arriba? ¿Para qué te vas para arriba ahora? Para coger algo. Pero es que te va a quitar la calabaza. La calabaza ya la tengo en la cesta, es otra. Mira, yo me estoy hartando de este juego. ¿Cuál es el truco? Porque es que vamos. Tienes que hacer algún truco. Dice, ¿vais a hacer una más directos con la azafata? Me parto con Abby, dice Ana Rosa. ¿Con los cabreos de Abby te partes? Sí, yo también, son muy divertidos. Edu, ¿cuál es tu comida favorita? Hay muchas, pero me gusta... A mí el cordero. El cordero es el tuyo, el mío rico, los callos con favor garbanzos. Uy, qué hambre. La pizza. La pizza es la tuya. Yo también tengo. Yo no he cenado. Yo tampoco. Tampoco. Mata al señor, dice Cosme. Ala, eso sería lo suyo. Qué barbaridad. Coge una pistola y... Pues es que si me decís dónde hay una, porque es que vamos. Ay, Dios, dice Carlos que no te molestes, que se pone triste. Bueno, pues sí, porque si tuvieras a mi padre aquí poniendo de los nervios, pues ya me entendería. Que no, que no. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me quieres o no me quieres? Venga, pues sí. Pues da un besito. Venga. Un saludo para Natalia Serrano. Dice Verónica que nos vio hace tiempo en el Toys R Us. Si es verdad, vamos muchas veces al Toys R Us. Bueno, hace tiempo que no vamos, ¿eh? A ver, es verdad. ¿Pero en qué Toys R Us? ¿En qué Toys R Us? Yo le escondo las cosas para ver si eso... Pero... Si tú le escondes no vale para nada. Para que se quite de en medio, ¿ves? Dice Alba Linares Nevado, mátalo, mátalo. ¿Cómo voy a matar a ese señor? Eso después en el directo de los zombies. En Harker, ahí sí que matamos. Dice, hay alguien que ponía... No, por favor. La radio. Escucharme, pone pis... Pisuerga. No, Piusi de Catlaflor. Ya está.
Eso era lo que querías decir. Mirar. La no. flor, pues habrá una flor que tendrás que hacer. Corre, que se ella. Va a llevar la radio. Jolines, qué pesado es el señor. Aquí tiene que haber algún truco, ¿eh? Dice Saúl, llámatelo, ya me harto. Pues sí. Aquí tiene que haber algún truco. Dice Estefanía Gasparini, hoy es mi cumple, pues felicidades. Oye, Teresa, lo mira. Lo ha cerrado al señor atrás. ¿Lo ha cerrado? Sí, pero, bueno, yo no sé si era el truco. No, porque el señor abre. ¿Qué me queda? El gorro. Ah, el gorro y más. El sí, termo, la radio, la se lo ha llevado todo el señor, es más malo que malo. Alba dice que coja esto, ¿no? Pero eso, que coja eso y le des al gorro, yo no sé si se puede, ¿ves? Mira, me contarás. Mira, he visto un vídeo de YouTube y abre la puerta del final, dice Francisco Ligero. Ah. ¿Y cómo la abres? Mira a ver. A lo mejor es que le tengo que echar con la llave, él tiene una llave. Ya, pero la llave esa es para la puerta, ¿no? Si tú te crees que el ganso vas a abrir la puerta. Mira, a ver, vete para la puerta a investigar. Voy a buscarlo en YouTube. Pues búscalo en YouTube, pero espérate. Pero si te lo estaba diciendo. Espera, que le quito el sonidito. Toma. Dice, juega con nadie. Ayer estuve en tu. Ponte bien, Abby, por favor, que me estás dando. Ay, vale. Ayer estuve en tu directo. Gracias. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Esa de ahí? ¿Cuál hay? Si no hay otra. Esa de ahí, azafata. Mira a ver si puedes coger el gancho de la puerta. No llegas, ¿no? No, no aletea. El tío tienes que llevarlo a la puerta, dice. Pues cógele cosas y llévalo a la puerta, a ver. A ver. Me ha acorralado. No hay manera. ¿Qué va a abrir? No. ¿Cómo va a abrir? Si no. Soy yo la que le quita la llave. No se puede. ¡Mátalo! Dice Carolina. ¿Cómo voy a matar? Al lado, dice en Free Fire David Glitch. Madre mía. Oye. Pía al lado de la puerta, dice. Ah. Bueno, pero seguro. Venga, halo, venga, pía, Gradna. Con la I. ¿Qué quieres? Te está diciendo el señor. ¿Qué quieres? Déjame tranquilo, dame las llaves. No seas pesado. Estoy haciendo el hombre. ¡Que te calles! Ha dicho el señor. Ah, oh, vale, que es mamá, que está haciendo. Ah, que lo oyes tú, claro. No, pero que estoy moviendo la silla, estáis moviendo así la silla y estoy. Un saludo para Verónica y su prima Carmen. La azafata juega un poco mal, dice Carlos. Pues sí, vamos, ¿por qué nos vamos a engañar? ¿Cuándo vas a subir vídeos de Brawl Star? Creo que nunca, Pedro. No me gusta. El Brawl Star. Abby, ¿qué estás haciendo? Dice el divertido. Ve a ver si encuentro cómo se hace lo del ganso. Buscar en internet a ver si ves lo del ganso. Voy a bajar un poco. Creo que está muy fuerte el juego, ¿no? Dicen que si hacemos Pokémon GO o Edu, un día podemos hacer un directito. Es que eso, como hay que ir a la calle a hacer Pokémon GO, es más complicado. Un saludo para Star Butter, que es su cumple. ¡Felicidades! ¿Cuándo subirán Playmobil, Carlos? Ya te he comentado, no lo sé. Cuando veamos un partido que me apetezca. Para ir a la puerta tienes que hacer que el jardinero ponga el cartel de prohibido gansos. Asustarle sí. Para que cuando se caiga abra la puerta. Sí, hay un cartel de prohibido gansos. ¿Y dónde está? Y se pone ahí. ¿Y dónde está el cartel? Yo lo he visto antes por aquí. Ah, vale, lo deja voy a poner. Deja de darle al gancho, deja de darle al ese. Sí, por favor, que hazme esa polvo. Me están matando con el. Mira, es este cartel. Mamá, es este cartel. ¿Y dónde está el cartel? Espera, voy a ver. Un saludo para Emma. Y un besito. Hola, Verónica. Ay,
sacarte el chico. Salte fuera, espérate. Pero es que mira dónde está este. Está aquí, en una zona rara. Pues hija, será otra fase. Que no, que es la misma. El jardinero te pide el cartel. Mira. Pero no hay carteles por aquí. ¿Dónde vas? ¿Al agua, azafata? No sé, voy a ver si hay algún cartel. ¿En el agua? ¡Oh! ¿Dónde vas? Mira, métete por ahí, a ver. No se puede. No entro. ¿Dónde vas? ¿Para arriba? No sé, voy a ver, a inspeccionar. Vas hasta... Ahí se acabó, se acabó. Ah, no, hay un puente. Pero ahí se acabó. Ah, no, sigue. Joder, con el se acabó. Se acabó, se acabó. ¿Dónde vas? Te estás yendo del pueblo. Ahí es donde hay, tiene que haber. ¡Ay! ¡Sube las escaleras! ¡Sube las escaleras! ¡Hala! Vale, ya en el tarro y el chupete, espérate. Aquí hay otra posibilidad. Pero ten cuidado que tú tiras el tarro al agua, que te conozco, azafata. Ay, espérate, ya no lo encuentro. ¿Pero para qué quieres eso del tarro y el chupete? Espérate, ahora, a ver, espérate, espérate. Mira, eso se puede cerrar la compuerta o algo, ¿no? Sí. Cuidado que te caes. Te caíste. Tienes que ir a algún sitio para salir fuera de la calle o algo así, no sé. Pues sí que me ha... ¡Ah! ¿Qué haces? Vale, bueno, lo he apagado. Te tienes que salir por ahí. Puedes ir por ahí a algún sitio. Tienes que ir a algún sitio de fuera. Ahí está. Ah, no. No se puede. Se cayó. Vale, pues... A ver... Se cayó. ¿Me prestas esto? Sí, me duele la mano. Juana Adame dice mi primer directo, qué emoción. Mira, la fábrica de sueños dice que prefieres Colacao o Nesquik. Colacao, ¿no? Nesquik. ¿Nesquik? Sí. Sí. ¿A mí toma Nesquik? Bueno, toma las dos cosas. ¿El cantante y el actor favorito de la azafata? Pues me gusta el del Joker. ¿El del Joker? El Joaquín Phoenix ese. ¿Y el cantante? Ninguno. Pues ninguno, porque mira, no lo vais a conocer, allí. Así que... ¿Y tú qué sabes? Que eres una lista. A ver, hombre, porque soy muy mayor ya. Y dilos. Ellos no conocen. ¡Dilos! No chilles, ¿qué Alba? Digo? Los actores. Ya te lo he dicho, que me gusta el del Joker. Muy bien, el que no vamos a... Y Johnny Depp. Johnny Depp. Pues ese sí lo conocemos, ¿no? Y cantantes, pues no sé. Alba, por ahí no se puede ir a ningún lado. ¿Dónde vas? Alba se ha empeñado en atravesar muros y no se da cuenta de que es un... Dame el móvil, dame el móvil. Ah, claro, el ahora móvil. No me toca a mí. Venga. Si en el otro lo bloqueo. Yo me llevo esto por si acaso. ¿Pero dónde vas? Mira, el Rubius dice. El Rubius es el que ha hecho el vídeo. ¿Que sabe jugar a esto? El Rubius ha hecho el vídeo. Yo estoy viendo el Rubius Symphony. Venga. Pero ha salido de aquí el Rubius, habrá que verlo. Estará todo como yo, mira. Tirit, ¿a qué esto no lo ha hecho el Rubius? ¿A qué esto no lo ha hecho? ¿Y ahora qué haces con eso? Ahora no puedes mira, hablar. De verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Ahora no puedes hablar. Sí, mira. Pero calla, mira cómo se escucha, dale. Se escucha como si estuviera metido dentro de un cristal. ¿A qué esto no lo ha hecho el Rubius? Pero que el jardinero pide su sombrero. Sí, pues hija. Nada, esto lo vamos a tener que hacer. Yo voy a sacar cosas porque es una guarrería tener... Ahora la azafata se la da por ponerse a limpiar el estanque. No tiene otra cosa que hacer que limpiar el estanque. Bueno, pues nada. Este señor... Te ha quitado la zanahoria, no te digo nada. Ya me ha quitado todos y ya llevo dando vueltas por el mundo. Ah, es que cuando mirar... ¿Qué dice? Y ahora va por la esa. Te estás quedando sin picnic. Es que cuando se pone el sombrero te da nuevas misiones. Ya, hombre, claro, en plan, termina. Entonces se cae a la puerta. Se cae a la puerta y la abre. No sé, pero el sombrero no sabemos ponerlo, así que... Hasta que no es nos que hay pasemos que ir por estos... orden. Hay que ir por orden, hay que hacerlo del sombrero antes. Creo, ¿no? ¿Te atreves a un 24 horas diciendo que sí a todo a tu padre? De eso nada, ¿no? ¿A que no te atreves? Es que el jardinero le... Mira, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Habrá que ver el vídeo de... Bueno, pues lo dejamos aquí. No. ¿Lo dejamos aquí? ¿O lo hago yo? Sí, lo dejamos aquí. Me da igual.
Tú puedes seguir si quieres, yo le abro el grifo por quinta vez, le quito la todo, pero este señor... El tío piensa en sombrero y le da, dice. No sé. En la puerta hay un martillo, ya sabemos que hay un martillo, pero... Que no tienes que hacer eso, hay que hacerlo del sombrero antes. Otra vez juega con Nadia, preguntas Roblox. Nunca, Nadia. No me gusta Roblox, no voy a jugar nunca. ¿Cuándo quiere ponerse el sombrero? Pues no lo sé, pero lo tienes que hacer antes que el picnic. Ah, sí. Hombre, va por orden, yo creo. Mira, me ha dejado el picnic pelado. Te ha dejado el picnic pelado, como tú dices. Hay que hacerlo del sombrero. Oye, y si le llevo... Esperar, se me está ocurriendo una cosa. ¿Si le llevas qué? Una botella, ¿qué hace con ella? ¿Y qué más te da? A lo mejor la lleva a donde estaba. Pues no. Sí, claro, ¿y qué más? ¿Y qué más? Trae, yo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Anda, que se me ha caído. Carlos dice que hagamos más vídeos de este juego. Bueno, pero hay que pasarse eso primero. Hay que pasarse esto porque mira, a mí me duele el dedo ya del bicho este. El martillo es para que abran... Para que abra la puerta, ahí arriba. Ah, bueno, ya. Cógelo, ¿y cómo lo vas a coger? El sombrero. El sombrero, a ver. Es que el sombrero no sabemos cómo lo coge. Hay que hacerlo del sombrero. ¿Dónde está el moño de mí ya? Ni caso. Yo no sé. Ni caso. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Sí. Voy a investigar yo porque aquí las dos chicas no se enteran. Que nos haga fatal todo. Tú no sabes ni jugar. Bueno, pero ya, ahora cuando os vayáis, practico. ¿Qué es la flor? Coge la flor. Esa flor de ahí. A ver, coge la flor. Venga. Coge la flor, a ver si es verdad. Hay que hacer algo. ¡Oh! La flor, vale. ¿Y qué? ¿Y qué pasa con la flor? Se te va a quitar. Ya está. ¿Y qué? Oh. Muy bonita la flor. Vale, espérate. A ver dónde va con la flor. A ponerla otra vez. ¿La flor qué hace? Nada, la vuelve a plantar. Verónica Portilla, pues dice... Dice mi hija Lucía que si algún día pueden hacer un vídeo con la azafata. Sí, yo soy la azafata. Ya, pero quiere que salgas. Mirad. Ya sale. La azafata, sale. Tienes que esconderte entre las plantas para que se quite el sombrero. No sabemos. ¿Qué haces con la flor, Abby? No sé. Al agua no también. Sé, venga, yo recogiendo y tú tirando todo. Eso digo yo. Mami lo recoge todo y tú lo tiras todo otra vez. Bueno, pues en la vida real también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que a la basura... Mete la rosa en la maceta, dice Triana. Ah, vale. Pero a ver, ¿esas cosas las estáis diciendo porque las sabéis o porque queréis que lo hagamos? Para entreteneros. A ver, me escondo entre las plantas, ¿eh? Venga, hala, yo ya no estoy. ¡Hola, Emilio! Coge el sombrero y coge la flor. Mira, sí, dice claro, que me cree un canal de YouTube. Serías la mejor mundial. Sí, sí, sobre todo jugando a esto. Y vais a ver la misma pantalla año tras año. A ver, ¿qué va a hacer? Nada, poner eso en las sillas. Es lo mismo que hace siempre. A ver, se va a lavar las manos. Estoy haciendo lo mismo que él. Cállate yo. ¿Por qué me voy a callar si el señor no habla? El señor no mira, habla. Mira, está escondido el ganso ahí. ¿Te lo habéis hecho? Mira, agarre la flor y cuando se agache le quitas el sombrero y lo esconden. No podemos quitar... La gorra. Sí, la gorra. El de la gorra que corra. El de la gorra que corra. Sí, el de la gorra que... Pero ahora, ¿dónde está la flor? La está buscando, ¿no? ¿Dónde está la flor? ¿Pero qué haces con la regadera, Abby? El caso lleva algo. Sí, mira, está buscándola. ¿Pero dónde está la flor? Pero es que tú la has echado al agua, la flor. Sí. Anda, llévasela para que la ponga y cuando eso le quitas el sombrero. La boina esa que tiene. ¿Tú crees que es así? Eso ha dicho un chico ahí o una chica, no sé, no dice, recuerdo. Dice, el rastrillo en otro lado, coge el sombrero, lo he visto en YouTube. Poner el rastrillo en otro lado. Bueno, vamos a probar lo de la flor. Un saludo a Luis Salinas, que se ha suscrito. Abby, saluda a Emilio. Hola, Emilio. Que le hace mucha ilusión, muchísima ilusión. A todos le hace mucha ilusión, pero es que son cuando muchos. Dice, cuando te escondes tienes que agacharte. Madre mía, es que hay que hacer tantas cosas. Que no sé... Hazlo tú, lo de la flor, por favor.
¿Pero qué hay que hacer con la flor? No lo sé. A ver lo del rastrillo. Yo voy a probar lo otro que dicen los ¿Pero chicos. ¿Pero qué es el rastrillo? Si el rastrillo ya lo hemos probado 20 veces. El rastrillo lo hemos probado 20 veces, azafata. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuéntanoslo. Ponerlo al otro lado. ¿Y qué? Ponerlo al otro lado, ¿y qué? Verás, verás la que va Por a salir. Por favor, ayudad. Verás la que va a salir con el rastrillo. Verás la que va a salir. Yo me lo llevo. ¿A dónde y qué? Ay. Para que el hombre lo busque. ¿Y qué? Si el hombre lo busque, lo encuentra. ¿Y qué pasa? ¿Esto qué es? Se me ha caído ahora. ¡Una lechuga! Una lechuga. Esto es un repollo. Pues un repollo. No puedo coger. Digo, pues ya tengo cena. Se tiene que agachar y coger el sombrero, dice Ala. Es Molin. Te lo están diciendo todo el rato. Deja eso, que tienes que coger ahora, la flor. Ahora, cuando se agache. Que no se agacha ahí. Se agacha vale, en la es flor. Con la flor. Venga, va, coge es, la flor. Es en la flor. Pero al... La regadera no, la flor. Flor. F-L-O-R. Ahí, déjala ahí ya. Déjala ahí ya. Déjala ahí. Para que el señor la plante. Llámalo. Prepárate, súbete ahí, súbete, que estarás más alta. Para ya, que ya viene. Que ya viene. ¡Hola! Que viene, que viene, que viene. Prepárate, azafata. Súbete para estar alta, súbete. ¿Qué hace el señor tonto? A ver, mamá, ¿qué haces? Tomar listos, porque. Que no, que mamá sabe mejor coger la flor, el sombrero. Que te. No, porque no se agacha tanto. Que se agacha para plantarla ahora. Vete a la arena. Súbete. A ver, espérate, ¿vale? Te esperas. Me espero. Mira, porque si no lo haces tú, ¿no? Que no sabes, ¿vale? Claro. A ver, es que hay que ver, ¿eh? La que liamos. ¡Ahora! ¡Yeeey! ¡Escóndesela! ¡Escóndesela! ¡No, que se lo pone! ¡Oh! ¡Era calvo! Mira, ¡es un calvorota! ¡Era calvo el hombre! No pasa nada, fastidiado. No pasa nada. Venga, mamá, a ver. Que va a plantar la flor cuando la vaya a plantar, ¿eh? Pero tienes que. Pero llevarte... que no te vayas. Se lo tiras al agua, el sombrero. Sí, claro. O se lo escondes o algo. Es que a mí se lo ha dejado ahí en medio. No, es que me lo quita. ¿Te lo quita? Oh, qué malo es el jardinero, que le quita el sombrero a mi Abby. Que lo dice el sombrero para el sol, pues no es quitarle está. La gorra. Pero si le quitas la gorra, y se la esconde, se pone el sombrero. Pero le tienes que esconder la gorra. Corre, ahora. Nada, súbete, pues... súbete. Pero, mamá, corre, ya. Ahora, vete, corre. Con la B, corre, que no te ha visto. Que no te ha visto, corre. Al agua, escóndesela. Al agua. Escóndesela a los matorrales, hija. Ahí, déjala ahí. Ahí. ¡Bien! Que va por el sombrero, que va por el sombrero, corre, que va por el sombrero. ¡Bien! ¡Tírala la pista! ¡El cartel! ¡Pide el cartel! ¿Qué le digo? ¡Quiere el cartel! ¿Pero y dónde está el cartel, leche? ¡Coge el cartel! Oye, habla bien, azafata, o te quito del directo, ¡Calla, a ver qué dice! ¡Lo va a coger! ¡No chilles! ¿Qué hay que hacer? Todos aquí emocionados, lo va a coger, ¿y qué pasa? Y ahora no sé qué hacemos. Ahora se va a caer de culo. ¿Quién? El jardinero, creo. El cartel, el jardinero. ¡Toma! Le tienes que tirar el cartel, yo creo. ¿Que le tengo que tirar el cartel ahora? Toma. Otra vez. ¿Qué habrá que hacer ahora? ¿Y ahora qué hago? El picnic, a ser posible. ¡Eh, Luna Wolfie! ¡Z Harco! ¿Qué el tal? El picnic. P-I-N-C. Edu, me gusta tu gorra. ¿A que sí? Mola. Es más chula que la del jardinero. Mamá, el picnic. No, que tiene que abrir la puerta o algo, ¿no? A ver, mira a ver la lista de tareas. A ver, hacer que el hombre mayor caiga sentado. Claro. Y eso lo he visto yo antes en YouTube, por favor. Eso es que se asusta. Por favor. Eso es que se asusta. Que yo este lo he visto, el de que se caiga. ¿Le pego no un martillazo en el pie? Quitar el martillo, no sé. No, el martillo no se puede quitar. No se le puede quitar. Toma. Yo no hago más que darle por saco con el cartel, pero... A ver, callaos. Habla callaos. Bien, hace falta que te quito del directo. ¡Callaos! ¿Vais a hacer un vídeo de Halloween? Sí, queremos hacer vídeo de Halloween, a ver si nos da tiempo. Suban Mario Kart, dice Carlos. Sí.
Eso quiero subir. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Pues hazlo. No chilles. Ya. Azafata, quédate quieta. Quitarle la llave del pantalón. Pues no, no, para, no leas. Porque me pongo nerviosa, ¿vale? A ver, lo que hay que hacer. Venga. Que te esperes. Cuéntalo. ¿Cómo se hacía el mec? Con el ahí. Con la I. No, lo que hay que hacer es esconderse. Ahora, esconderse. ¿Aquí? Tienes que asustarlo, cállate. ¿No? Abby, no me vuelvas a decir cállate que te quito el directo. Te he quitado. ¡Ah! ¡Se ha dado un golpe! ¿Ahora? ¡Se ha dado un golpe! ¡Claro! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Oh, se ha caído el culo! ¡Bien! Gracias. Hombre, lo has mirado en internet, eso no vale. Pero lo he hecho yo. Eso es verdad, ¡bien! Y seguimos. Nos vamos de aquí. ¿Nos vamos a dónde? ¿Eso que se ve ahí es la azafata? ¿Qué? Ah, no, es una sombra, ¿no? Es la azafata. Es la sombra de la azafata. Ven. A ver. Bueno, pero si no has terminado el este. Es la sombra, mamá, se ve tu sombra. Dale a la I, dale al menos para ver mira, las cosas. Mamá, se ve tu sombra. Así. No has pero hecho mira. El picnic. Ay, que me duele. ¿Sabes? Ay, perdón, pero mira. Sí, sí ya sí, lo veo. ¿No has zanahoria, hecho el picnic? Mermelada, termo y radio. Se podrá. A ver si se puede dar la vuelta ahora por ahí. Métete por ahí y mira a ver si puedes llegar al picnic. No se puede, ¿no? Eso te lleva a otro sitio, ¿no? Esto es una calle. Eso te lleva a otra fase. A ver, ¿se puede? No. Ahora. ¡Oh! Ahí tienes cosas nuevas. ¿Has visto? Tienes que romper. Pero esto lo hacemos en otro vídeo, ¿eh? Romper la escoba. Y eso ya lo hago yo, que soy el crack de este juego. Sí. Sí, ¿no? Pues si no hemos acabado este. Te queda lo del picnic. Eso es imposible, amiga. Hombre, a lo mejor al hombre se distrae. Sí, claro, llevas distrayéndole todo el rato. A lo mejor si coges algo y se lo llevas fuera lejos, se va lejos, ¿sabes? Yo le voy a destrozar todo. Es que le estás destrozando el chiringuito al señor. Yo fui la que le regalé a Abby el zorrito con las chuches el día de la firma. ¡Oh! Y una hamburguesa era para Edu, ¿ves? ¡No! ¿Ves? ¡Sí, Oscar, sí! Que no sé cómo se llama, porque Oscar no será. Oscar será el papá, digo yo. Cogen la flor esa roja, se agacha, coge el gorro y salís corriendo, así el jardinero se va a cansar. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? No. Se va a cansar, a ver. Y se va a poner el otro gorro. ¡Ah, Luis Salinas! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Gracias! ¡Oh, la radio! ¡Mira cómo corre el señor! Ya. Te pilla, te pilla. ¡Al agua, patos! No, al agua entra. Que te coge, ahí te la coge. Ya, qué listo. Salir por la puerta, dice. Dejen jugar a Abby, ella es la pro, dice Juana. Mira Juana cómo sabe que tú eres la pro. Claro. Es que estamos haciendo lo mismo y no puede ser, azafata. Porque el señor viene todo el rato. Venga, déjalo ahí. Y ahora vete para allá rápido. Vete, déjala. Luego lo pones. Vete para allá. No. Espérame. A ver, dale. ¿Le puedes dar a la. Al no, te voy a ver otra vez. No, es que, al cortacésped no. Es que el señor. Puedes distraer quitando eso también, ¿eh? Es que el señor te coge la radio y se va. Aunque la hayas abierto eso. ¿Cómo se hace miembro? Dicen Free Fire. Tienes un botón que pone unirse. Es una suscripción mensual en la que hay que pagar una cantidad que pone YouTube y hay varias cantidades. Desde 2 euros creo que te puedes hacer miembro. Dos miembros es dragón de plata. Dos miembros al mes. ¿Cuál es el mejor dragón? El dragón azul, creo. O de fuego, no sé. Abby, que te sales de la cámara. Incorpórate. ¡Ah! No te ha salido. Me has quitado y me has vuelto a poner. Oye, no me quites. No, pues ahora te sientes por todas las veces que me has quitado. El más pro es Edu, dice Juan Sebastián. ¿Ves? ¿Ves? Dile a Abby que juega FIFA o a Fortnite. Sí, me parece a mí que no va a jugar que ninguno de los dos. Callaros, que me he escondido tanto el bote. ¿Qué no lo encuentras? Que no lo encuentro. Tú, deja de fastidiarme. Ponte esto para arriba. ¿Y dónde está ese botón para ser miembro? Si vas a la página de inicio del canal, pone unirse.
No te digo que lo he escondido tanto que ya no sé dónde está. En la página de inicio. Lo he escondido tanto que ya no sabe dónde está. Qué, qué pena me da la azafata. Oye, no me quites todo el rato. Y ala, y dale. Y venga a quitarme. Pues ala, ahora nadie. Solo el ganso. ¿Qué parar, haces? Parar. Date quieta. Date quieta. Abby, ¿te gusta la Rosalía? La Rosalía. A mí, o sea, sí. ¿Qué es esto? Pero que no le des a cosas que no sabes lo que son. Vale, vale, vale. No le des a cosas que no sabes lo que son. Mira, ¿quieres verte arriba también? Pon dos Abbys. Mira. Pon dos Edus. Pon dos Abbys. No, que eres una lista. Que quieres salir en todos lados. Mira, Abby sale en todos sitios. Quitaros, que mira cómo voy. ¡Oh, que mira, que ya tiene la radio! Corre, pero apágala. Es que te la quita el señor, tiene que haber algún truco. Te la quita todo el rato. Dice Rubén González, ¿sabes? ¿Estás cansada? Sí. ¿Sabes cuál es el truco? La radio tiene que ser lo último. Sí. Termo mermelada. Sí, pero ¿sabes? ¿Veis que he escondido tanto la mermelada que no la encuentro? ¡Hala! ¿Qué? Ahí la tienes, ahí en ese... ¿Dónde puede el en ese simbolito? No puedes cogerla. Oh, oh, la has liado. Mira, ahí va el señor con la radio. Mira, ahí llevas la mermelada. Ahí la tienes, espérate que entre. ¡No te vayas para allá! Pero no te escondas tanto. Calla. Oye, no me mandes a callar que te quito del... Ah, no, que no estás, no te puedo quitar. Callaros, callaros. Azafata, deja de jugar. En vez de quitar, la sacas. ¡Como si no hubiera un mañana! Venga, venga. Estamos a lo que estamos. Mira, ¿qué te queda, Azafata? El termo. Abby, ¿a qué año has radio? Abby, la radio lo último. La radio lo último. Abby, ¿a qué año has pasado este año? ¡Hala, va por la mermelada! ¡Distráelo, rápido! He pasado a sexto. Abre el grifo, haz cosas. Pero, a ver, acaba lo que empiezas. Es como hacer una suma. 20 más 2. 2 y 0, 2. Y te queda lo último sin hacer. Pues te van a suspender el examen, ¿no? Que te quito el micro, ¿eh? Muy bien, yo a ver si viene. ¿Viene o no viene? No viene. Convence a la azafata de que salga en un vídeo, que es muy simpática y guapa, dice Oscar. Hombre, claro. Eso ya lo sabemos, hijo. Que no es Oscar. Pero bueno. A ver. ¿Este juego es solo para ordenador? No, lo tenemos en Switch. Azafata, me rindo. Sí. No sabes, azafata. Dice Freddy / 2005. Este solo es solo para ordenador. ¿Este juego es solo para ordenador? No. Nosotros estábamos jugando en Switch, pero también lo hay en ordenador y todo eso. Acababa de responder yo eso. ¿Ah, sí? Sí. Y no lo hay en ordenador y todo eso. Bueno, pues en todo esa. ¿Cuántos años tienes? Dice Guadalupe. Abby tiene 10. Mira, a ver. Dice, corre, vete. No, espera, dice Guadalupe Córdoba. Abby, ¿cuántos años tienes? ¿10 o 11? No tengo ninguno, tengo 10, pero en 14 días cumplo 11. Dice, corre, vete y coge la radio, la apagas y te la pones en el picnic. ¿Y en cómo 14 se apaga? Días cumplo. ¿Y cómo se apaga la radio? ¿Me dejas acabar? No, no te dejo acabar. Ay, no, eso no discutáis, que me ponéis nerviosa, me salgo y todo. ¿Que cómo se apaga la radio? Apagándola. No, no sabemos, yo no sé, porque voy con armando una escandalera. Pues a lo mejor es soltarla, ¿no? No sé. No, porque si la suelta sigue sonando. Yo creo que no se puede apagar. Creo que no se puede apagar, chicas. Yo voy a dejar las cosas escondidas. ¿Y después no las puedes coger? Sí, se ha cogido el tarro mermelada. Sí, pero has tardado mucho. Abby hace un gameplay de Legend of Zelda Breath of the Wild. Dice Elena Espósito García, tiene razón, la radio se apaga con el agua. Ya, pero la queremos dejar donde el picnic, entonces pues no se apaga. A ver si se distrae eso. ¿Cómo se llama el juego? Dice Kalima. Se llama... Untitled Goose Game. Pero poner en YouTube el juego del ganso y sale seguro. Pero quita la radio, que ya lo tienes todo, ¿no? No. ¿Qué te queda? El termo también. ¿El termo? ¿Cuántos años tiene Abby? ¿10 o 11? 10, pero en 14 días cumple 11. En dos semanitas cumple 11. ¿En Play está este juego? Dice Elena. Creo en que dos no... semanas exactas. Creo que no sale. Creo que no está en... Pero no te lleves eso. Dice Juan Adame. Me llevo entonces. Dice Juan Adame. Yo cumplo el 10 de octubre. El termo lo tengo allí cerca. ¿Te queda solo la radio? Solo. No, pero coge el termo. Bueno, haz lo que quieras. Venga. El termo. Que tú eres coge la pro. Coge la radio. Que tú eres la pro. Pues si no puedo. ¡Ay! Venga.
La radio se lleva el agua y del agua se lleva el picnic, dice. Venga, llévala al agua, a ver si podemos esta vez. Nada. Nada. En la puerta. ¿Por qué cierras? Pues sí. Ahora no puedes salir. Pero el jardinero sí. Ya, claro, pero es que el jardinero no va a salir. Tienes que salir tú. Ya la has liado. ¿Dónde está el termo otra vez? Dice Francisco Verdejo, yo cumplo el 20 y yo tampoco. Venga, pues lo dejamos aquí. Sí. Lo dejamos aquí. Tengo un dolor de dedo. Dice Yasin 107, ya cumplo el 12 de octubre. Venga, Zafata, ven que te voy a sacar en cámara. Que no. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el juego. Si queréis que juegue más veces. Ven, dame un beso. Pues nada, a lo mejor jugamos y a lo mejor no. Al límite. ¿Qué hacéis? Venga, que me voy a despedir. Una rondita de saludos. Lleva el agua a Zafata. Llévala el agua a Zafata. Te lo están diciendo. Bueno, chicos, si os ha gustado tengo el 15 juego... brazos. Mañana a las 7 de la mañana seguramente haya conseguido así. Pasar la pantalla, ¿eh? Y ahora a dormir. Dale like. Compartidlo con vuestros amigos. Así. No hacedle caso tengo a Abby y a Laza. Manos. Se lleva el termo. Venga. Se lleva el termo. Anda, haced las dos una rondita de saludos rápida. Venga. Hola, Elena Espósito. Matías Brians. Cesco, Esther González, en Free Fire. A ver, David, pero si habla Tatiana ella, yo no Fernández. Puedo hablar. Es que es una egoísta, Zafata. Ana Montoro, María Soriano. Uno cada uno, no saludes tú a todos. Samuel Belva. Daniel Chávez. Francisco Verdejo. David Coiras. Emily Jiménez. Instalaciones Dalmau. Carlos Fabián. Yasin 107. Camila Suárez. Gloria Basurto. Lady Coral. Thais Puegma. Ya, chicos, ya. Que si no estamos aquí hasta mañana. Juan Sebastián, en el próximo Juan día, Juan Rosa, Sebastián, Barrio. Adiós, chicos, adiós. En el próximo directo, más saludos. Mira, se lleva tu tarro de mermelada. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Hay que hacer el compartirlo playboy. Con vuestros amigos y decir conmigo. Con nosotros. Bueno, venga, con nosotros. ¡Playboy!